Bueno, y contanos cómo está este Paris Saint-Germain en lo futbolístico dentro del campo de juego. Por ahí el fútbol más tradicional en otras partes de Francia, lo que han estado logrando acá en París a nivel doméstico, a nivel continental, importante. La gente lo aprecia, de a poquito se va enamorando el parisino de este proyecto. Sí, la verdad que bueno, estar acá en París es algo muy lindo, es algo lindo, pero bueno, por todo lo que implica no solamente el Paris Saint-Germain, sino que la ciudad, ¿no? Es una capital hermosa que bueno, que te permite vivir, que te permite, digamos, más allá de la euforia la euforia del fútbol que también existe y que es muy linda acá. Es una linda experiencia, bueno, por todo lo que implica estar en París, por lo futbolístico y por lo bueno, y por mi vida privada, ¿no? Con mi familia. ¿Qué puede pasar en Brasil si la Tota les levanta el trofeo de vuelta del Maracaná? A Uruguay, para volver a Uruguay sería. Y en Brasil. Bueno, yo creo que bueno, que hoy ha cambiado un poco el mundo, ¿no? Ha cambiado un poco el mundo. Todas las anécdotas que pueden contar de la historia. Los brasileros que no los podían ver a los uruguayos, que los veían y lloraban, que bueno, todo lo que se había, bueno, todo lo que se sabe, ¿no? Del momento que gana Uruguay la Copa en Brasil, yo creo que hoy un poco el mundo cambió, la gente hoy es diferente, se toma las cosas de una manera más diferente. Calculo que nos meterán un poco, sí, las 4 o 5 copas que tenemos nosotros y será diferente, pero no tanto para el brasilero, sino yo creo que para nosotros, sería una cosa. Sería un sueño, una cosa, y yo creo que una cosa única.